Y ustedes han podido apreciar, seguro, una noticia de bastante interés, donde un sujeto que estaba caminando tranquilamente, se parecía con total normalidad, esto por el distrito de La Esperanza, mató a un joven que estaba en una bodega. El motivo del crimen aún no se sabe, está en materia de investigación, pero vamos a ver esta primera nota, por favor, atentos a lo que viene a continuación. Presta atención a la persona que camina con el celular en la mano y que tiene puesto una gorra. Por unos instantes se pensaba que iba a pasar como desapercibido. Sin embargo, le bastó 5 segundos para convertirse en el asesino de Ever David Siguas León, de 23 años. La víctima, que caminaba por la manzana B del sector Alan García en el distrito de Esperanza, no se imaginó que su verdugo le iba a disparar un balazo en la cabeza. David Siguas, minutos antes de las 2 de la tarde de este último martes, se apersonó a esta bodega con la intención de comprar algún producto, pero el sicario, aún no identificado, sacó su arma de fuego y lo mató. Y me dice, no, hay un muerto afuera. Y me tira de arriba, ¿no? Y en verdad que lo ve la gente, ¿no? Le bajaba la curiosidad. ¿Es la primera vez que sucede ese tipo de...? Bueno, más antes había, pues, ¿no? Pero después se ve que estaba calmado, ya no. Pero, así suceden las cosas, pues, ¿no? ¿Qué podemos decir, no? ¿Usted no vio quizás una motoniñada en un carro? Yo he estado arriba dando de comer a mis animalitos. Sí, yo no he visto nada, nada, nada. En tanto, el jefe de la División de Orden Público y Seguridad de la Libertad, el coronel Arturo Balta, mencionó que el occiso Ever Siguas tiene antecedentes policiales, como hurto agravado en la provincia de Patas. Parece que es una persona que ha tenido su residencia por acá cerca, recién ha llegado a vivir por acá y al parecer lo han estado siguiendo, ¿no? Ha venido a hacer una compra, al parecer, a la tienda y ahí ha andado, ¿no? Haciendo una idea de extranjero. Peruano. Peruano. Sí, al parecer. Ahora, claro, ahora le han parado. Parece un impacto en la cabeza, ¿no? Como digo, yo no le puedo dar más detalles porque el personal está haciendo sus investigaciones, ¿no? Y de ahí ya se determina con mayor información. Se presume que este asesinato se trataría de un ajuste de cuentas. Por el momento, el sujeto que se observa en el video de una cámara de seguridad de la zona no ha sido detenido por la Policía Nacional.